Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las personas que estáis conectados con nosotros online. Soy Laura Espejo, soy adjunta a la dirección de Plena Inclusión España y en nombre de todo nuestro equipo me gustaría daros la bienvenida a este nuevo seminario del ciclo Estrategia de las Comunidades de Cuidado. Este ciclo lo organizamos desde el proyecto Mi Casa, Una Vida en Comunidad, en el que Plena Inclusión quiere contribuir al cambio de las políticas públicas de cuidados en España. Y lo hacemos con la colaboración de la Red Internacional de Citizen Network, de la que formamos parte y con la que hemos compartido el objetivo de generar comunidades inclusivas, abiertas y acogedoras para todas las personas. Tuvimos un primer seminario, ¿no? en este ciclo que estamos realizando, que organizamos el pasado 26 de septiembre, que nos sirvió para introducir las comunidades de cuidado y su importancia en la inclusión para todas las personas y en particular, en nuestro caso, para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Posteriormente tuvimos un segundo seminario que tuvo lugar el 15 de octubre, que nos permitió conocer diferentes experiencias. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en distintas zonas de Argentina que también nos acompañaron en ese segundo seminario, y desde la red de Citizen Network nos dieron claves para acompañar estos procesos de innovación social. Las grabaciones de estos dos seminarios podéis buscarlas en la página web de Plena Inclusión España. Pues bien, en este último seminario de este ciclo, vamos a contar con ejemplos de comunidades de cuidado de otras organizaciones que también están participando en los proyectos piloto de los fondos Next Generation, como es el caso de una ONG amiga que es Jubilares. También vamos a conocer un proyecto de la mano de un grupo de mujeres y madres con discapacidad que están utilizando herramientas del desarrollo comunitario para identificar recursos en sus territorios. Y como no, contamos con la participación, con la colaboración de nuestro amigo Simon Duffy, que por su parte nos dará ideas y estrategias para construir buenas comunidades. Os recuerdo a todas las personas que estáis conectadas que podéis participar en los distintos espacios, en las salas de reflexión, en los chats. Y bueno, os animamos a que podáis hacer intervenciones y dejarnos vuestros comentarios y vuestras dudas también. También recordaros que, puesto que el seminario va a tener dos idiomas, en la parte inferior de vuestra pantalla podéis activar la interpretación de idiomas para que podáis escuchar en castellano a Simon Duffy. Esperamos que os guste este tercer seminario y os dejo con Simon dándole de nuevo las gracias por todo lo que nos han acompañado durante estos últimos años y para poder también hacer un reconocimiento a su labor y contribución en el proyecto Mi Casa, Una Vida en Comunidad. Así que cuando quieras, Simon, adelante. Oh, gracias, Laura. Muy bien. I'm very happy to be here, Estoy feliz de estar and I aquí have some y slides to tengo share. algunas diapositivas que compartir con vosotras y I think it's vosotros. important to say Creo que that es this work importante decir is que este trabajo work in progress. es un trabajo en So we marcha, are work in trying to progress. understand Estamos intentando entender the principles and los strategies principios, las that will help estrategias us que nos move ayudarán towards a truly avanzar inclusive, caring hacia communities. Comunidades de cuidado And realmente we talk a inclusivas. lot now about not Y just hemos hablado, community, but hablamos a mucho broad ahora, no sense, solo de but I think it's comunidades en un important to think sentido about amplio, the barrio sino que es or the importante pensar en village, el the barrio, en el neighborhood, pueblo, the small communities, el which distrito, make las up bigger pequeñas comunidades communities. que construyen Because I comunidades think más amplias, internationally we porque en found that términos internacionales often hemos things have got visto a lot que con very big frecuencia muchas and cosas han power crecido and demasiado creativity has y el sometimes poder y la left our creatividad communities. a So veces we've got está to start with the assumption menos en that las the comunidades. Entonces no barrio, the podemos dar neighborhood por sentado que un is really, really barrio, una important vecindad, to all of this work. es muy importante para todo este trabajo.
Hay también un cambio que se está generando en la manera en que tenemos que pensar sobre el futuro. Tenemos que pensar en el futuro de una manera que sea más respetuosa de la naturaleza y de la realidad de las cosas. De la misma manera que solíamos pasar por alto la naturaleza y dañarla cada vez más, hemos tendido a no tener en cuenta las comunidades y a veces hemos acabado dañando las comunidades, aunque no fuera nuestra intención. Para invertir este proceso, tenemos que entender mejor qué es lo que crea las condiciones para una comunidad floreciente. En Inglaterra tenemos una expresión que he traducido de manera quizá un poco pobre. Espero que mis traducciones, todas las he sacado de internet, estén, digamos, bueno, porque todas las diapositivas son en castellano, las he traducido con IA en internet. Bueno, creo que hay una en catalán y en ocasiones también hay un poco de inglés para ayudarme a mí con mi castellano que estoy aprendiendo. Entonces, esta idea de dejar que la tierra haga su trabajo señala que gran parte de las cosas buenas en la vida suceden porque hay cosas bajo tierra complicadas que no vemos. Y a veces me parece que la vida de un vecindario es como un suelo muy rico que genera fertilidad. Es decir, un suelo enriquecido crea las cosas que damos por sentado. Pensamos que es suciedad, lo pisamos y si no tenemos cuidado podemos hacerle daño. Entonces, intentando revertir este proceso, de la misma manera en que los agricultores intentan reaprender principios antiguos de respetar la tierra. Este trabajo forma parte del trabajo de desinstitucionalización. No es diferente a la desinstitucionalización. Forma parte de entender que el motivo por el que las instituciones existen es porque a lo largo del tiempo hemos permitido que la calidad de nuestras comunidades se degraden. Cosas que en el pasado se habrían apoyado en la escala comunitaria ya no reciben el mismo apoyo. Así que esta idea de que hay muchos problemas que vemos cuando trabajamos en servicios, que en realidad están provocados por problemas que hemos pasado por alto, más arriba, digamos, que están causados por problemas que no podemos ver, que no tienen nada que ver con lo mental. Así que este es un intento de pensar estos elementos básicos, que son factores, y pensarlo de manera lógica. Por supuesto, la realidad es que esto es una simplificación absoluta, pero espero que ayude. Así que, bueno, pienso que los servicios buenos deberían ayudar a la gente a evitar la institucionalización. Pero aún mejor es si ayudamos a los ciudadanos a tener derechos y a tener el control sobre sus vidas. Eso evita que la gente necesite servicios. Pero más allá está la familia. Los ciudadanos vienen de familias y a veces son los estreses que viven las familias los que generan los problemas que luego llevan a la institucionalización. Y el vecindario, la comunidad, ha sido una fuente de apoyo fundamental para los seres humanos durante miles de años. Pero, tal y como he dicho, hemos olvidado la importancia de la comunidad. Incluso más allá de esto, hay factores sociales, cuestiones de justicia, redistribución económica, derecho, el papel de los gobiernos, que son parte del problema y también parte de la solución. Y más allá de ello está nuestra relación con la propia naturaleza. Esta diapositiva, de alguna manera, no os preocuparéis de ella mucho. Bueno, he traducido algunos trozos, pero no toda. Pero estos son algunos ejemplos. No voy a hablar de todas estas cosas, pero creo que hay cosas que estamos aprendiendo y diciendo, ¿no? El proyecto Mi Casa ha hecho un trabajo increíble pensando que es cómo es un apoyo sensible, bueno, sensible, orientado a las personas. Y esto es algo que pueden hacer los servicios. Y luego hemos pensado también, al igual que otros países, la importancia del apoyo autodirigido, que es un ejemplo de un mayor poder ciudadano.
También tenemos buenos ejemplos de apoyar a las familias de la manera adecuada, que las familias tengan remuneración, que tengan apoyo temprano. Pero mi charla va a hablar más bien de lo que está pintado en amarillo, que es la categoría del barrio, donde podemos identificar algunas de las cosas que nos ayudarán a hacer, digamos, a vivificar la comunidad. Son cosas evidentes, ¿no? Como son estrategias para el cambio de un barrio, conectores comunitarios, por ejemplo, pero también hay elementos como la accesibilidad física de los espacios públicos, también los presupuestos para los barrios y otras cosas. Voy a intentar explorar todo este territorio. No voy a hablar de las cosas que van más allá todavía, ¿no? Pero solo un recordatorio que también es importante pensar en la economía básica de la vida cotidiana y por eso, por ejemplo, he introducido la renta básica, que es un sistema para asegurar que todo el mundo tenga dinero suficiente para vivir. Ahora, esto, la isla de ciudadanía, no sé si lo he dicho bien, pero esta isla de ciudadanía fue un ejercicio que hicimos en Madrid durante la conferencia final de Mi Casa de Plena Inclusión. Era una manera de animar a las personas para pensar en el futuro de manera diferente y para abrir la creatividad de las personas. No voy a hacer el ejercicio con vosotras y vosotros, pero creo que es interesante tener esta visión, esta visualización en la mente, y voy a hablar un poco de lo que salió del ejercicio y compartir las ideas que generamos con personas con discapacidad intelectual, integrantes de la familia, personas que trabajaban en servicios, encargados del gobierno, en un breve taller en Madrid hace unas semanas. Lo que hicimos para organizar este taller es intentar que la gente imaginara, los participantes imaginaran que el vecindario, el barrio, estaba rodeado de agua. Entonces, de pronto, se convierte en un pequeño país. No quitamos nada más, entonces podías tener sistemas financieros, todo lo que había en el barrio antes del aumento del nivel del mar estaba ahí, tú estás ahí, tus amigos están ahí, toda la gente con discapacidad intelectual está también ahí. Porque, bueno, porque los barrios evidentemente están conectados, pero tenemos que pensar en el barrio como una especie de unidad. Y tenemos que empezar a pensar en cuáles son nuestras responsabilidades con ese barrio. Así que este ejercicio es casi un juego para animar a la gente a pensar de una manera diferente y para recordar a todo el mundo que los barrios y las comunidades mejorarán si nosotros y nosotras, integrantes de esa comunidad, actuamos de una manera diferente. Esto es lo que podemos llamar la flor de la red ciudadana, que, bueno, digamos que es una de las cosas fundamentales que tienen los ciudadanos, son responsabilidades. Así que depende de nosotras y nosotras marcar una diferencia en el mundo. Y hemos identificado 5 elementos diferenciados en los que tenemos que pensar. Hay que pensar en todas estas cosas. Tenemos que pensar cómo incluimos a todo el mundo, cómo le damos la bienvenida a todo el mundo en la comunidad. Evidentemente, esto significa todo el mundo, es también la gente con discapacidad intelectual, pero también los refugiados y refugiadas, gente con aspecto diferente, con sonidos, acentos diferentes, significa todo el mundo. También tenemos que cuidarnos unas a otras y hemos hablado mucho, ¿no? Lo hablaremos de ello en esta conferencia, pero esto también está conectado para las otras 3 responsabilidades de las que hablamos aquí. Cómo tomamos decisiones juntos y juntas como comunidad. Esto va a tener un impacto muy importante en cómo incluimos a la gente y nos cuidamos unas a otras, cómo compartimos los recursos, cómo distribuimos las cosas y cómo creamos cosas que sean públicas o comunes. Eso marca una gran diferencia
cuando intentamos cuidarnos unas a otras. Y por último, la responsabilidad que tenemos hacia la naturaleza, al planeta mismo, al lugar físico donde la comunidad está, pero también el aire, los animales, todas estas cosas que forman parte de nuestra responsabilidad y que cambian cómo cuidamos unas de otras también. La otra imagen que hay aquí es la idea, ¿no?, de que hay una serie de claves a la ciudadanía, que hemos identificado 7 en total, y bueno, son todas estas: tener una vida con significado, con libertad, tener dinero, recibir ayuda, dar ayuda, tener casa, contribuir a la comunidad, tener amor. Estos son los elementos que constituyen una buena vida y también hacen una vida donde recibes respeto, respeto tuyo, recibes respeto de los demás y das respeto a los demás. Y es interesante que son totalmente sostenibles. No hay nada en este modelo que signifique que nadie no pueda permitirse, ¿no?, ser ciudadano. Siempre podemos permitirnos tratar a todo el mundo como ciudadano. Así que tenemos que empezar a pensarnos como ciudadanos. Este gráfico es, bueno, mi esfuerzo inicial de pensar, si queréis, ¿no?, la manera en la que acabamos funcionando, la ecología dentro de la cual trabajamos. Voy a volver y voy a hablar en más detalle, ¿no?, y explicar algunas de las ideas que aparecieron en el taller, así que no me voy a detener en todo esto. Bueno, esto quizá no es exacto. Bueno, yo sigo intentando mejorar este modelo. No tengo la sensación de que tengamos ya toda la historia. Y bueno, en la derecha, volveré sobre esto también después, intentamos identificar cuáles son los principios que debemos sostener, ¿no? ¿Cuál es la historia comunitaria sobre cómo vivimos juntas y cómo nos cuidamos unas a otras? Esto es algo donde hace falta el trabajo creativo de todos y todas. Así que, bueno, hicimos este ejercicio en Madrid, la gente nos dio ejemplos de cosas, bueno, que les parecían buenas ideas, y tuvimos más de 100 ejemplos. No he podido recoger todos, pero bueno, he recogido aquellos que llamaban la atención, ¿no?, que eran también fáciles de traducir, que podía entenderlos porque estaban en castellano. Y bueno, yo creo que este es un ejemplo fantástico para empezar. ¿No es posible en un barrio tener un comité de bienvenida para que cualquiera que llegue nuevo al barrio sea bienvenido, ¿no? Se les invite, se les explique cómo se vive, qué es lo que pasa. La gente tiene que tenga cuidado de asegurar que todo el mundo se siente acogido. Y junto a esto, hubo, bueno, en este taller que hicimos en Madrid, se hablaba mucho de tener fiestas, fiestas para todo el mundo. Cuando hice este taller en Inglaterra, había menos fiestas, hay que decirlo, ¿no? Lo que es una pena, la verdad, porque estoy de acuerdo en que necesitamos más fiestas en Inglaterra, pero bueno, aquí hay diferentes culturas, diferentes comunidades piensan diferentes. ¿Cuál es el enfoque adecuado? Otra de las cosas que hay que hacer si queremos crear comunidades de cuidado es que tenemos que aprender algunas cosas. Quizá aprender cosas que hemos olvidado o aprender cosas que conoce otra gente y tenemos que aprender. Hay un ejemplo hermoso, ¿no?, de, por ejemplo, cuidar de la naturaleza es una manera fantástica de cultivar la comunidad entre los humanos también. Y una de las cosas fundamentales que necesitamos para ello es aprender a cuidar de la naturaleza efectivamente. Y cómo se cuida el suelo, por ejemplo, cómo se cuida las montañas, los bosques, los animales. Y en la historia humana hay comunidades que han asumido esta responsabilidad de manera muy seria en el pasado, así que tenemos que redescubrirlas. Y también estaba esta idea de centros artísticos donde gente con y sin discapacidad
pudieran crear cosas bellas juntos. Creo que este es un ejemplo hermoso, interesante, de una organización como Plena Inclusión, que ya tiene muchos edificios dedicados a reunir a las personas, ofrecer actividades que puedan ser interesantes o creativas. Con frecuencia, esto es solo para algunas personas. Así que si volvemos al barrio, es importante asegurar que estos espacios existen en todas partes y que están abiertos para todo el mundo. El tercer ejemplo es un ejemplo conocido, ¿no? Del banco de tiempo, ¿no? Donde se pueden compartir habilidades. Por ejemplo, yo soy un desastre. Para lo que en Inglaterra hablamos hacer apaños en casa, yo fácilmente podría intercambiar. Por ejemplo, si alguien puede venir a casa a hacer algo de fontanería o otro tipo de cosa en casa que a mí se me da fatal, y a cambio yo puedo ofrecerle otra cosa que sé hacer, que sepa hacer. Aquí un ejemplo hermoso de Madrid, porque no tenemos un buzón de sugerencias para la comunidad, donde cosas que la gente necesita, no puedes compartir lo que necesitas de la comunidad. Y por supuesto, cuando empezamos a pensar en cómo las comunidades se comunican, podemos generar muchos ejemplos, me parece. Pero todo lo importante que es que los barrios tengan estos sistemas de comunicación, porque si no la gente no sabe. Así que, ¿cómo utilizamos el WhatsApp, Facebook, las redes sociales? ¿Cómo usamos los medios oficiales, tradicionales? ¿Qué otros mecanismos tenemos para compartir historias y conectar a las personas? En cuarto lugar, muy importante es la manera en la que configuramos el tiempo y el espacio. Un ejemplo hermoso de este taller de Madrid, y bueno, no creo que recuerde las palabras en castellano, porque creo que hay como en algunos pueblos esta convención, ¿no? Donde se separa un día, se reserva un día para compartir el trabajo, ¿no? Y se hace algo importante para el barrio, como por ejemplo limpiar, pintar un edificio, ¿no? Parece un ritual que deberíamos redescubrir y honrar, porque de nuevo no es solo cuidar del barrio, sino que todas estas ideas acaban reuniendo a las personas. Todas estas cosas, ¿no? De repensar el tiempo y el espacio, tienen que ver con crear lugares de conexión. De la misma manera, construir un pabellón, este es otro ejemplo, ¿no? Que tenga que donde haya espacio para hacer fiestas, para hacer deportes, para encontrarse. Todas estas ideas, he repetido, perdón, la de abajo está repetida con la primera, pero todo esto es una manera de hacer cosas, pero también de establecer conexiones. Quinto elemento en las ecologías de barrio es crear roles para personas en concreto o proyectos que pueden hacer los grupos en común. De nuevo, todos estos son ejemplos de Madrid, el taller de Madrid. Me encanta el primero, ¿no? Porque está muy relacionado con gran parte del mejor pensamiento sobre la ciudadanía, que sugiere que probablemente necesitamos sistemas para ayudar a la gente a que se escuche su voz. Entonces, esta idea de que haya un procurador, procuradora, que pueda ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a participar. Pero también ejemplos muy prácticos, como crear una red de apoyo para acompañar a niños y niñas al colegio. Entonces, en lugar de que cada familia tenga que hacer esto de manera como actividad separada, ¿por qué no piensa la comunidad esta tarea en conjunto? O luego, bueno, seguro que hay ejemplos mejores, pero este es un ejemplo para personas con discapacidad intelectual que estaban pensando, esto en Madrid, crear la idea de crear juntos una red de apoyo para acompañar a las personas mayores que se sentían solos, solas. Así que para muchas personas con discapacidad intelectual, y esto lo he escuchado muchas veces, en eventos alojados por Plena Inclusión, que hay personas con discapacidad intelectual que tienen muchas ganas de cuidar a mayores y que tienen muchas capacidades en esto que pueden compartir. Y luego, por supuesto, ¿no? En esta isla que me he inventado, ¿no?
Aunque bueno, está la cuestión de que no se puede salir de la isla. Pero bueno, es interesante pensar también en los viajes, ¿no? Es muy habitual hacer viajes especiales para personas con discapacidad, pero si hay un viaje a un lugar, ¿por qué no convertirlo en un viaje de barrio, en una excursión barrial? Muchas de las cosas que suceden en el espacio de la discapacidad podían reimaginarse como una acción de barrio. Había también algunos ejemplos, diferentes maneras de compartir cosas. Presupuestos participativos, que significa que los barrios tengan algo de control sobre el dinero para que puedan tomar decisiones sobre cómo utilizar los presupuestos públicos. La gente también subrayó la importancia de la cuestión de la vivienda, asegurar que no hay viviendas vacías, que todo el mundo tiene casa. También reconocer que hay gente que se siente sola y quizá quiera vivir con otras personas. Así que, de nuevo, pensar en esto es pensarlo como acción de barrio es también una manera de buscar mejores soluciones habitacionales. El séptimo elemento tenía que ver con la gobernanza, que es esto de cómo tomamos decisiones juntos, juntas. La gente hablaba de permitir que todo el mundo participe en las decisiones del pueblo, del barrio, también darle a la gente la posibilidad de incorporar iniciativas ciudadanas. No estoy seguro de haberlo traducido bien, pero me pareció una idea maravillosa. Y la idea creo que era, ¿no?, que como tal y como está en algunos países, la gente puede crear nuevas reglas. En inglés hablamos de legislación, de paralegislación, ¿no? Es una especie de legislación de barrio. Es posible crearlo. De alguna manera, este es el otro ejercicio que pedimos a la gente, era pensar cuáles son los valores, cuáles serían los valores de este barrio, qué se diría el barrio a sí mismo sobre qué es lo importante. Entonces, bueno, podéis leer el castellano mejor de lo que yo puedo traducirlo, pero la número seis, eso sí puedo traducirla, celebramos la diversidad, nuestra diversidad. Entonces hay que pensar esto no solo desde el punto de vista de la discapacidad, sino desde la perspectiva de alguien que llega a tu barrio, por ejemplo, de África o de Asia o de Inglaterra. ¿Y qué pueden traer? ¿Cómo pueden enriquecer el barrio? Y las diferentes maneras en las que somos diferentes, heterogéneos, dispares entre unos y otros. Había otro ejemplo hermoso donde decían, vamos a tratar el dinero como nuestro, de todo el mundo, de una manera que pensar en la pequeña escala también anima a la gente a ser muy radical en sus reflexiones y la gente empieza a ser capaz de imaginar cómo compartir recursos de manera mucho más radical. Esto es solo la traducción al inglés de lo mismo. Así que, bueno, esto era un pequeño ejercicio. Podéis repetirlo. Estoy seguro que la gente lo hará aún mejor que la gente lo hizo con Marcus y conmigo y diseñar mejores versiones. Pero bueno, lo importante, lo llamativo, es que la gente podía generar estas ideas muy rápidamente. Por supuesto, una idea no es más que una idea, pero bueno, es un inicio. ¿Cómo aprendemos mejor? Una de las cosas que intentamos hacer en la Red Ciudadana, Citizen Network, es pensar en red, porque todo pensamiento es en red. Tiene que ver con conectar cosas, no de arriba a abajo, sino entre pares, conectar cosas dentro de un sistema. Así que esto es lo que intenta Citizen Network. Intentamos que las cosas estén accesibles libremente para que la gente pueda tener una idea muy clara y muy rápida. Entonces, así es como compartimos lo que sabemos y, bueno, con diferentes partes de España, del mundo.
Y lo que intento hacer con este trabajo es empezar a desarrollar un marco que puede ayudar a pensar las similaridades y nuevas prácticas emocionantes. Este es el evento que tuvimos en Sheffield, llamado Ciudades sin Miedo. Estuvo inspirado, de hecho, y apoyado también por las personas de Barcelona. Empezamos, ¿no?, la primera Ciudades sin Miedo, Fearless City, creo que fue en 2017. Este es el que se hizo en South Yorkshire. Había varios cientos de personas que vinieron a pensar, tenía que ver con reimaginar nuestros comunes a través del cuidado de barrio. Los comunes es esta idea de que en realidad necesitamos cosas que todos compartimos. Podéis ver en el centro de esto el mismo marco básico. Y lo que empezamos a hacer en los 2 días que compartimos de manera parecida fue identificar ejemplos del mundo real que ya estaban teniendo lugar. Entonces no era solo la idea, sino ¿dónde está pasando eso ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, entonces un ejemplo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el Trust de los Comunes, ¿no? Tenemos el Sheffield Community Land Trust, Hastings Commons. Estas son organizaciones que están comprando edificios para que estén disponibles para toda la comunidad. Otro ejemplo aquí habla del presupuesto participativo en el sur de India. Gente común se han organizado a nivel de calle, donde todo el mundo en la calle está implicado en la toma de decisión y todo el mundo en la calle tiene una responsabilidad por su calle. Y las federan, mandan un representante al consejo del barrio que toma las decisiones para ese barrio. Este proceso, que significa que millones de personas están ahora implicados muy activamente en la configuración de sus barrios en el sur de India. El gobierno ha empezado a devolver presupuestos a ese nivel, así que estos son ejemplos muy emocionantes. Podemos ver más ejemplos aquí utilizando, por ejemplo, los microfondos para animar nuevas iniciativas, nuevos tipos de negocios, bancos de tiempo. También hablamos de la importancia de los espacios. Había ejemplos muy buenos. De hecho, en Barcelona hay un ejemplo fantástico de, ¿no?, estos logs creados en Barcelona, que son no son solo lugares donde la gente puede encontrarse, ¿no?, y realmente las calles están abiertas, sino también organizar el cuidado, ¿no?, en torno a estos bloques ciudadanos. Entonces son lugares donde la gente vive en la misma comunidad donde trabaja y hay relaciones mucho más ricas con personas que necesitan cuidados. Entonces, bueno, quizá no hay tantos ejemplos de fiesta, pero hay un pub comunitario, lugares donde la gente puede encontrarse, socializar, beber, espacios de comida colectiva, jardines comunitarios. También vemos, bueno, aquí vamos a pensar más en el mapeo de activos. Algunas organizaciones tenían mucha capacidad para entender qué está pasando en una comunidad dada, qué pasa, y un poco qué puede ser la base para lo que pensamos y también en crear nuevos roles, ¿no? Por ejemplo, esta idea del comité de bienvenida. Este es un cuadro del African Center en Madrid, donde estuve hace unos meses, y dice: el mundo está en tus manos. De alguna manera, este es mi último punto, mi última aportación. Estos barrios son barrios diferentes. Lo que hemos aprendido con estos ejercicios es que la gente está deseosa de cambios, que pueden imaginar y visualizar estos cambios y que algunos de los ejemplos que ya existen no, y son un lugar del que aprender y desde el que compartir.
y que depende de nosotras y nosotros. Tenemos que alentar a la gente para que piense diferente en sus responsabilidades, que no tanto pida cambio desde arriba, desde los gobiernos, sino que se trata de generar la capacidad de cambio en nosotras, en nosotros, en nuestros barrios. Y esto, un poco para terminar, uno de mis amigos, que da servicios en Newcastle, que es una ciudad al norte de Sheffield, ¿no? Todas las cosas en Inglaterra están en el norte, pero en Newcastle. Empezó a pensar, bueno, hablamos de nuevo, quizá las palabras son extrañas, pero empezamos a hablar de si la gente con discapacidad y gente que, a la que se le paga, digamos, que forma parte del equipo, se les reúne, y también damos la bienvenida a las familias. Y tenemos un ejército de ciudadanos y ciudadanas. Cuando pensamos, quizá nos sentimos débiles como individuo, o bueno, esa idea de que una persona con discapacidad intelectual está en una posición muy débil, pero si ponemos juntas a todo el mundo que les rodea e incluimos también a cuidadores pagados y no pagados, familia, amigos, amigas, y empezamos a preguntar esto, ¿cuál es el futuro que queremos ver? Entonces tenemos mucho poder, en parte, porque tenemos más libertad para actuar. Porque la gente tiene tiempo, ¿no? No están atrapados en el mismo lugar de trabajo, ¿no? De otros sistemas. Tienen libertad. Pueden ver la importancia de la comunidad. Entienden qué es importante para la gente. Así que, bueno, este es mi último mensaje. No debemos subestimar nuestro propio poder para generar cambio en este momento de la historia humana. Gracias. Muchas gracias, Simon. Darte las gracias porque efectivamente, ¿no? Yo creo que frases, ¿no? que nos anclan mucho en lo que estamos ahora, tienen mucho que ver con que efectivamente la comunidad es una fuente de apoyos para todas las personas, ¿no? Y es un lugar donde podemos recibir cuidados, dar cuidados, ¿no? Y estar. Y además de darnos estrategias para trabajar para nuestros barrios y para hacer, ¿no?, de esos barrios unos lugares pues, más amigables o mejores para vivir, nos has como instado a que nuestros barrios mejoren depende de mí, depende de ti, ¿no?, depende de cada una de las personas que estamos aquí. Y antes de continuar y dar paso a la siguiente experiencia, bueno, voy a dar también la bienvenida a compañeras que os habéis incorporado ahora de la Red Internacional de Inclusion Europe, Inclusion International, que estáis aquí, o compañeras de Latinoamérica, que veo a compañeros de Argentina, o también, bueno, miembros de Administración Pública de España, que os he visto que estáis conectadas, así que nada, bienvenidas, y al igual que al Movimiento Asociativo de Plena Inclusión. Y Simon, esto que nos decías, nuestras estrategias para realmente, bueno, pues construir estas comunidades de cuidados, ahora tenemos la suerte de contar con Elena Erro. Contarte que Elena es miembro del equipo de comunidades de cuidados de los fondos Next Generation. Para quien no sepáis qué son los fondos Next Generation y lo que es la estrategia, ¿no?, de digitalización, dentro de los pilotos hemos estado 20 organizaciones pilotando cómo tendrían que ser estos modelos de cuidados de larga duración para las personas en general. Mi casa pone el foco en personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, y en concreto hay un proyecto maravilloso que habla de comunidades de cuidados, ¿no? Es cómo podemos hacernos nuevas preguntas, ¿no?, y cómo podemos trabajar, ¿no?, para generar estas comunidades de cuidados, además en un entorno muy concreto, ¿no?, el entorno rural, porque para la gente que no sois de España, ¿no?, España tiene unas zonas rurales que están, bueno, pues que donde vive menos gente, se suele decir la España vaciada, pero creo que ahora no es un concepto que se use mucho. Y en este caso Elena, ¿no?, viene a contarnos cómo ha sido esta experiencia, Elena, de 3 años en estas comunidades de cuidados. Elena, como os decía, es miembro de las comunidades de cuidados, es experta en dinamización social y desarrollo de programas de horticultura y jardinería social y terapéutica. Y es verdad que ha trabajado en diversos proyectos enfocados a la mejora de la calidad de vida de las personas en general, de los barrios, ¿no? Y sobre todo tú tienes mucho la mirada en ese no dejar a nadie atrás, ¿no? Y que no se olvide también la gente con grandes necesidades de apoyo. Así que, Elena, darte las gracias
y todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, porque sé que no estamos en la misma hora, entonces no voy a decir ni buenas tardes ni nada. Buenos días. Yo, como os estaba diciendo Sofía, os voy a contar el proyecto de comunidades de cuidados y sobre todo la línea que hemos hecho en los entornos rurales, ¿vale? Que hemos intentado impulsar cuidados comunitarios para personas mayores. En esta línea hemos trabajado, bueno, en todo el proyecto trabajamos en agrupación tres asociaciones: la Asociación Jubilares, la Asociación Andecha y la Unión Democrática de Pensionistas. Y en particular, en la línea en entornos rurales, la hemos realizado desde la Asociación Andecha y Unión Democrática de Pensionistas. Bueno, este proyecto era un proyecto innovador. Bueno, digo era porque estamos casi al final, pero ha sido un proyecto de innovación y experimentación, y entonces partíamos de una hipótesis. Esta hipótesis es que las iniciativas de cuidado con base comunitaria pueden generar un cambio cultural tanto en la percepción como en el enfoque de los cuidados, demostrando su eficacia y beneficios. Con esta hipótesis de partida hemos trabajado en seis municipios. Como contaba antes Sofía, estos municipios a nivel de España son pequeñitos. Claro, en otro entorno igual no lo serían, pero aquí son municipios pequeños, cada uno tiene unas características particulares y en cuanto a, pues que igual por ubicación no son muy accesibles o, bueno, se encuentran en una comunidad que es muy grande, pero es un pueblo pequeñito. Entonces, cada uno es diferente. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta cuando se trabaja en entorno rural, que hay que adaptarse a cada entorno, a cada pueblo, como a las personas, ¿no? Hay que siempre adaptarse. Hemos trabajado con 207 personas directamente, pero bueno, ha habido, como siempre, muchos beneficiarios indirectos, como son todas las comunidades, esperamos. En nuestro enfoque, queremos destacar que creemos que la permanencia de las personas en el propio hogar, en la comunidad y en el entorno contribuyen de manera crucial a mantener las vidas con sentido, ¿vale? En este caso, nosotros hemos trabajado con personas mayores, pero bueno, realmente al final en el proyecto han participado todas las comunidades, todas las personas y creemos que se han beneficiado más allá de las personas mayores, como siempre. Y para nosotras el enfoque comunitario es fundamental. Estamos en unos entornos pues particulares, por lo que comentaba, ¿no? Que a veces, bueno, pues en estos entornos se carecen de servicios básicos como tiendas. Antes mencionabais el bar, pues a veces tampoco hay un bar donde encontrarse. No tenemos igual servicio de transporte, ¿no? Que nos facilite el ir a un municipio más grande. Entonces, hemos querido fortalecer sobre todo el índice de sentido comunidad, ese sentido de pertenencia, ¿no? Al entorno, y creemos totalmente en la personalización del proyecto de vida, que hay que escuchar a las personas y saber lo que quieren las personas. No se puede diseñar nada sin escuchar. Y no solamente escuchar, sino invitarlas a participar. O sea, creemos que tiene que haber participación siempre de las personas que se benefician de cualquier proyecto. O sea, esta participación es fundamental tanto en el diseño como en el desarrollo del proyecto. Nuestro proceso de trabajo, ¿vale? Lo hemos sintetizado en este itinerario de 12 pasos, que bueno, lo tenemos recogido en una guía metodológica que publicaremos próximamente en nuestra página web. Y esperamos que sirva, ¿no? Para otras comunidades que quieran, pues, poner en marcha algún proyecto de cuidados. Este itinerario consta como de tres fases, así: una fase inicial, una fase de desarrollo y una fase final. En la fase inicial, lo que hicimos desde la agrupación es, pues, el diseño del proyecto, la preparación, porque es necesaria una hoja de ruta para saber, ¿no? Cómo conseguir los objetivos que te has puesto y dices, bueno, pues tengo que hacer esto. ¿Qué pasa? Que en esta hoja de ruta
siempre va a haber que coger alguna bifurcación, otros caminos. Son flexibles los proyectos. Tenemos que ir adaptándonos a medida que participamos, que intervenimos. Hay que ir flexible, o sea, hay que ir adaptando. Eso es inevitable. Una vez que marcamos la hoja de ruta, pues lo que hicimos fue seleccionar las localidades en base a unos criterios. El criterio principal, sobre todo, es que tenían que ser poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Pero luego teníamos que tener también interés por parte de las administraciones públicas. O sea, es necesaria el apoyo de los ayuntamientos en este caso, ¿vale? Que estén interesados. Luego otra cosa es los medios que puedan poner a disposición del proyecto, pero sí que tengan interés. Y una vez que tuvimos ya las localidades seleccionadas, los municipios, lo que hicimos fue buscar esa vinculación con la comunidad. Y lo hicimos a través de reuniones, a través de entrevistas con las personas clave, ¿no? Dentro de la comunidad que te van abriendo paso a otras personas, porque a veces llegar a un pueblo, pues llegas y dicen, pues ¿quién es esta forastera? Porque aquí se dice mucho lo de esta forastera que llega al pueblo, pues tienes que contar muy bien lo que quieres hacer, cuál es el proyecto. Y siempre busca a esas personas que tienen interés afín, que quieren participar, que quieren contribuir a la mejora del bienestar del resto de ciudadanos del municipio. Gracias también a estas personas con mucho interés, pudimos conformar unos grupos motores. Los grupos motores simplemente es eso, un grupo de personas que quieren cambiar las cosas y que se implican, que le van a dedicar tiempo, que le van a dedicar esfuerzo. Y son fundamentales en estos proyectos, bueno, en nuestro proyecto sobre todo, porque buscábamos también un nuevo modelo, bueno, más que nuevo, porque ya existe, pero queríamos reforzar este modelo que es público comunitario, o sea, dar como el poder, ¿no?, a la comunidad para decidir, un poco lo que estaba diciendo Simon, que es muy importante, ¿no?, que sea la propia comunidad la que toma un poco las riendas de lo que quiere y de cómo lo quiere conseguir. Entonces, dentro de esta conformación de grupos motores, también hay mucha diversidad, porque hay grupos que están más maduros, porque ya venían trabajando juntos y haciendo cosas en, bueno, pues por la mejora de las personas mayores en este caso, y otros grupos motores que, bueno, que fueron de reciente creación. Entonces, claro, esta diferencia de grado de madurez también afecta un poco a los objetivos que queremos conseguir, ¿no? No es lo mismo si acabamos de empezar que si ya llevamos un recorrido hecho. Una vez que ya estábamos en este punto, lo que hicimos también es elaborar unos diagnósticos participativos, un diagnóstico de las necesidades en cuanto a los cuidados había en los distintos municipios y también de los intereses, ¿vale? No solamente es lo que necesito, sino lo que quiero. Y en eso que quiero, lo recogimos a modo de propuestas, ¿no? Propuestas que las personas ciudadanas decían, pues yo quiero que haya un centro de día, yo quiero comida a domicilio, pues hubo muchas propuestas de lo que querían. Y también, como fue participativo, dio lugar a muchas conversaciones, a mucha entrevista personal, en las que también creo que das ese espacio y ese tiempo para que puedan expresar como quieren expresar, ¿no?, sus necesidades. Y fue muy enriquecedor. Entonces, con toda la información hicimos el análisis y lo que hicimos luego es resumirlo y presentárselo a la comunidad de nuevo. Decir, bueno, pues esto es todo lo que hemos recogido, toda la información en cada comunidad. Era diferente, claramente, el diagnóstico, aunque varias, o sea, la mayoría, como es un entorno rural, pues sí tienen las mismas situaciones en cuanto sobre todo al transporte y la falta de servicios, ¿vale? Eso nos salía en todos los diagnósticos.
Entonces, con estos diagnósticos hicimos dos cosas. Por un lado, elaboramos unos planes de acción que luego se los dimos a los distintos ayuntamientos para que pudiesen ponerlos en marcha o desarrollarlos si querían. Y nosotras lo que recogimos fueron las distintas propuestas para poder luego con las comunidades priorizar algunas de las iniciativas que habían propuesto. Entonces, una vez que se habían elegido, ¿no?, qué iniciativas podíamos poner en marcha, es el momento de trabajar, de cómo se pone en marcha esto. Y ahí vuelve a entrar con mucha fuerza la importancia de la gobernanza, ¿vale? Que no es nosotras decidimos, nosotras lo hacemos, no, es junto con el grupo motor, junto con la comunidad, junto con el ayuntamiento, junto con los agentes locales. Se pone en marcha la iniciativa. Todos los agentes son fundamentales aquí. Entonces, ponemos en marcha la iniciativa. En este caso, por cómo es nuestro proyecto, pues es un piloto, es una iniciativa que tiene un comienzo y un final, y donde queríamos también testear, ¿no?, algunas de, bueno, pues ver si nuestra hipótesis la podíamos corroborar o no. Entonces, ahora mismo, todos los proyectos piloto, bueno, ahora mismo hace un año se cerraron y estamos trabajando en cómo mantenerlos, ¿vale? Pero nosotras hemos dado como un pequeño paso atrás. Ahora mismo son los grupos motores, que algunos se han conformado en asociaciones, los que cogen las riendas de estos proyectos y dicen, vale, queremos que esto continúe. ¿Qué podemos hacer? Y nosotras, desde nuestro posición de técnicas, lo que hacemos es dar apoyo para capacitarles y darles las herramientas necesarias para la búsqueda igual de nuevos financiadores, para repensar, ¿no?, cómo mantenerlo igual si, pues eso, con el apoyo simplemente de las personas, de la comunidad, pues hay que pensar esas estrategias a futuro para que este proyecto tenga continuidad. Y ahora mismo estamos ya en el cierre de estos acompañamientos y preparando el relevo. Así que ha sido un proceso muy interesante con muchos aprendizajes. Y bueno, que también es muy importante en estos proyectos hacer una evaluación y seguimiento, ¿vale? Para saber si lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Tienes que pasar cuestionarios porque lo mismo dices, bueno, pues no estamos escuchando suficientemente aquí, tenemos que cambiar esto otro. Siempre hay que evaluar un poco el proceso. La comunicación también es fundamental, saber comunicarte, comunicar bien lo que vas a hacer, lo que quieres hacer y trabajar mucho la sensibilización y la activación comunitaria. La sensibilización porque aceptamos mucho el modelo de cuidados que traíamos, ¿no? Bueno, a mí que me cuiden, a mí ya lo que me toca es que me cuiden, no. Hay otras maneras, o sea, es importante saber. Tenemos derecho a decidir cómo queremos que nos cuiden, tenemos muchos derechos que tenemos que reivindicar. Entonces, el trabajo de sensibilización yo creo que también es fundamental. Y después de contaros todo este itinerario, que ha sido resumido, os voy a contar un poco, os voy a enseñar unas pinceladas de los proyectos que pusimos en marcha, ¿vale? De los pilotos. Que además me gusta mucho esta parte de ver las caras, porque es lo que representa, ¿no? La gente está contenta, la gente ha conseguido algo que no esperaba. Y para empezar os voy a hablar de ese pueblo, que es el pueblo de Muñoveros, que está en Castilla-León. Es un pueblo muy pequeñito. Y en este pueblo se consiguió que un espacio infrautilizado, como era el teleclub, que se llamaba aquí en España, en estos pueblos, se haya convertido en un espacio ahora de encuentro. De encuentro que está abierto de lunes a jueves, ahora mismo ya totalmente autogestionado, lo abren, lo cierran y dinamizan ellos mismos las actividades. En su momento, en el piloto, sí hubo una persona dinamizadora y fue la que además puso en marcha las asambleas de vecinos y vecinas, donde se toman las decisiones de las programaciones mensuales, algo que creemos que es fundamental también. Y en este espacio lo que se ha realizado es actividades terapéuticas y actividades de ocio y encuentro. Entre las actividades terapéuticas, pues ha habido terapia ocupacional, fisioterapia, estimulación cognitiva, y quiero remarcar que estamos en un
en una provincia muy grande, pero que muchas veces en los pueblos nos cuesta encontrar perfiles profesionales que den estos servicios. Y esto también es muy importante porque acercarlo es necesario. Y por otro lado, también hubo, bueno, pues dentro de las actividades de ocio, aquí sí ha habido una creación poética increíble que han editado hasta un libro de poesía, han hecho paseos por el monte, pues con un vecino que sabe mucho de naturaleza. Entonces, se ha implicado mucho más allá de lo que nosotros, o sea, mucha gente de la comunidad, ¿no? Para ofrecer más actividades, para ampliar, porque ya se han dado cuenta de que esto es bueno para el pueblo, que es bueno que la gente permanezca allí y que no se vayan por falta de servicios. Voy mirando la hora y voy acelerando. Esto sí me pasa. En este otro pueblo, por ejemplo, no había grupo motor, solamente un grupo de voluntariado. Porque el sentido de comunidad necesita también, o sea, este sentido de pertenencia y el sentirse en comunidad necesita tiempo, necesita mucho tiempo. Este pueblo es uno de los pueblos más fríos de España, con un viento tremendo, hace muchísimo aire. Es un espacio bastante hostil en invierno, ¿vale? Para estar al aire libre y encontrarse, porque entonces, si no tenemos dónde encontrarnos, pues es que es muy difícil crear comunidad. Pues a través del grupo de voluntariado se ha conseguido que tanto las personas que viven de manera independiente, personas mayores o personas que están institucionalizadas en una vivienda tutelada o en la residencia, participen de actividades en comunidad. Y esto ha sido muy bonito también, pues ver que estas personas igual no tenían posibilidad de salir fuera y han salido. Entonces estamos muy, muy contentas de este pequeño logro. En otro de los pueblos, en Fresnedillas de la Oliva, que se encuentra en Madrid, también se puso en marcha un servicio de terapia ocupacional. A primera hora este servicio solamente lo utilizaban 3 personas. Os quiero contar que ahora mismo hay 2 grupos de 15 personas yendo a terapia ocupacional y que el ayuntamiento se ha hecho cargo de darle continuidad al servicio. Entonces, también muy interesante es esto. Lo digo así porque a primera hora ninguna de las personas con las que hablábamos sentían que era algo interesante la terapia ocupacional, que no lo necesitaban, que nos, bueno, pues no lo veían. Y ahora mismo tenemos vídeos grabados que dicen, es que esto debería ser todos los días de la semana, queremos que tenga más horario. Entonces a veces no somos conscientes tampoco, ¿no? De lo que nos puede venir bien o de lo que, o de lo que necesitamos. Bueno, contar que en algunos veréis que hay actores que pueden hacer acciones que Bueno, que son. haya una red. Hay alguien sigue hablando por ahí. Buenas Hay tardes. grupos motores, la puedo, ya está. Grupos motores que se forman en asociación, hay asociaciones que apoyan, es también esta gobernanza. Otro de los pueblos que se encuentra en Extremadura, en Cáceres, Casas del Castañar, han puesto en marcha un servicio de comida a domicilio que se realiza desde la residencia. Entonces, este servicio de comida a domicilio lo entendemos como algo muy positivo para personas que o no pueden cocinar o no saben cocinar y se estaban mal alimentando, porque eso también ocurre, ¿no? Como no sé cocinar, pues como cualquier cosa. Y eso también puede afectar a las medicaciones. Entonces, bueno, pues el servicio de comida a domicilio que se realiza todos los días del año puede evitar la institucionalización de estas personas a corto plazo. También ha habido charlas, voy a acelerar un poquito más. En otros pueblos, pues se han puesto en marcha pues, actividades más salud de salud, ¿no? Como hacer ejercicio al aire libre, se ha trabajado mucho la intergeneracionalidad, se ha buscado fortalecer las relaciones, empoderar a las personas mayores. Se han hecho talleres formativos sobre aspectos que tienen que ver con la salud mental, la salud física. Y bueno, hemos estado trabajando en muchos proyectos.
Como os cuento, estamos contentas con algunos de nuestros logros. Voy a pasar un poquito rápido. No te Bueno. preocupes, Elena, de verdad que estamos disfrutando mucho Sí, es que me entra como con la las prisa después. experiencias, tranquila. No. Es fundamental lo que quería decir, sobre todo, ¿no? La participación de las personas, de todas las personas. Hay participación de personas que van a tener ganas, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a trabajar en el diseño, a pensar, a hacer el esfuerzo, pero también, aunque puedas poner un poquito solamente o acudir a las actividades o estar ahí, ya es suficiente. O sea, muchas veces creemos que participar tiene que ser darlo todo y no. A veces con un poquito es suficiente también. Y entonces, nuestros hallazgos, un poquito así para contaros, ¿vale? Las personas participantes de este proyecto en los distintos municipios han aumentado su red de apoyo. Se sienten más cuidados y también más cuidadores. Estos hallazgos es después de haber hecho una evaluación con unos compañeros que nos han ayudado y son algunos de los resultados, ¿vale? Después del proyecto se cuenta con un mayor sentido de comunidad, hay mayor de sentido de pertenencia y se socializa más. Ha aumentado el deseo y la percepción de posibilidad de permanecer en su domicilio para toda la vida. Ha aumentado la calidad de vida y el bienestar. Y pronosticamos una mayor apertura y cambios actitudinales a un nuevo enfoque y modelo de cuidados, a ese modelo de cuidados que estamos intentando, ¿no? Desarrollar de mayor desinstitucionalización, de poder permanecer en casa y no solo en casa, sino en el entorno, creemos que es fundamental. Pero tenemos que tener en cuenta que cualquier proyecto que trabajemos, que queramos desarrollar en una comunidad, nos vamos a encontrar con muchos desafíos y hay que tenerlos en cuenta y aceptarlos porque están ahí, pero que eso se pueden solventar también. Va a haber desafíos socioculturales porque hay resistencias, hay, bueno, pues cuesta que las personas, en nuestro caso, que algunas personas mayores participen, igual hay falta de interés de la comunidad y entonces ahí necesitas trabajarlo de otra manera. Hay desafíos económicos, la falta de recursos económicos, pues siempre es algo que afecta muchísimo al desarrollo de proyectos y a la continuidad de los proyectos. A nivel de recursos humanos, como os decía, ¿no? La escasez de perfiles profesionales que puedan atender igual, ¿no? En cuidados más profesionales, vuelvo a decir. Y el acceso a servicios es limitado en estas poblaciones, cuesta, no puedes, no tienes una fisioterapia cerca, o sea, igual te toca hacer una hora de viaje para tener fisioterapia. Entonces hay que tener, y tiene que ser en transporte privado, porque no hay mucho transporte público, y si hay transporte público, también tampoco es un transporte adaptado, ¿vale? Para personas con movilidad reducida. Los cambios políticos también a lo largo de cualquier proyecto pueden afectar. Y por último, también ha habido dificultades a nivel normativo, ¿no? Porque igual dices, ay, pues podíamos hacer, pues, por ejemplo, en nuestro caso, el proyecto de comida a domicilio, pues hay que sortear unos cuantos baches normativos, pero bueno, se consigue, se va consiguiendo poco a poco. Y como lecciones aprendidas, pues nada, que es fundamental el apoyo de la administración local, que las buenas relaciones con los ayuntamientos son necesarias porque además son quienes disponen muchas veces de los espacios donde nos podemos encontrar, quienes en nuestro caso pues realizaron unas obras de accesibilidad en uno de los espacios y hicieron un baño. Bueno, quitaron escalones y conseguimos que hiciesen un baño en la misma planta. Entonces, es muy importante contar con este apoyo. Y luego, respetar muchísimo la identidad de la persona. Pone la identidad social, pero la identidad de la persona, ¿no? Todos tenemos creencias, costumbres, valores, tradiciones diferentes y hay que escucharlas para también saber, ¿no? Que es cómo trabajar con una persona así, cómo abordar.
los cuidados, siempre desde el respeto. Y por último, pues que trabajar con organizaciones y perfiles profesionales locales también es muy positivo, porque la creación de empleo local va a permitir que mejore la calidad de vida de la comunidad. Y siempre hay que estar apoyando a estas organizaciones que ya saben dónde están y que conocen su entorno y a las personas que viven en él. Y nada, con esto contaros así que las últimas lecciones rápidamente, que es que los grupos motores y la gobernanza público-comunitaria es un modelo que en el entorno rural ha funcionado muy bien, que si queréis poner en marcha iniciativas y necesitáis consenso, ¿vale? Mucho consenso, y hay que dedicarle tiempo para conseguirlo. Y que aunque vemos que hay pocos referentes de modelo de cuidados basados en la comunidad, existen, están ahí. Nosotras hemos también recogido algunos en una guía que publicaremos próximamente, y creo que es interesante conocerlos y también que las administraciones locales puedan llegar a ellos y decir, bueno, pues si allí se ha podido hacer, vamos a intentarlo también aquí, ¿no? Esos referentes siempre nos van a ayudar y nos van a inspirar. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra atención. Voy a ver si quito, que tengo, ¿cómo quito ahora la? Que ya no sé si estoy en el ordenador o en el móvil, perdonad. Nada, muchísimas gracias, Elena. Te damos la verdad que las gracias porque es verdad que teníais una intuición, ¿no? Que las iniciativas de cuidados, ¿no? Pueden generar un cambio en las comunidades. Estos 3 años habéis demostrado que sí, que efectivamente existe ese cambio y cómo las comunidades de cuidados, pues al final ayudan a tener esas vidas con sentido que comentabas al principio. También ha habido como cosas que has comentado que nos olían mucho también a los aprendizajes de mi casa y creo que de las últimas cosas que has dicho, creo que también que efectivamente no es muy muy importante el respetar, el conocer las creencias, las culturas, las tradiciones, ¿no? De los barrios, de los pueblos, ¿no? Porque desde ahí es quizá todo muchísimo más fácil, así que darte las gracias, las personas que queráis conocer un poquito más. Tanto hacer más zoom en la hoja de ruta que nos ha propuesto, que era como muy interesante y te daban como ganas de bucear más. Tenéis en su página web que es comunidadesdecuidados.org toda la información. Además, que es una página en la que han sido muy, muy generosas, vamos, poniendo todo a nuestra disposición. Así que ahí lo tenemos. Darte las gracias, Elena. Y ahora tenemos a dos personas, yo creo que os va a encantar lo que viene ahora, porque yo creo que fue más o menos en el mes de marzo o abril, ¿no? Que el grupo de mujeres y madres con discapacidad se acercaron al proyecto Mi Casa y en concreto a la propuesta de los roles del conector comunitario y de cómo estábamos trabajando el desarrollo comunitario y nos plantearon el reto de qué pasaría si nos formáis, ¿no? A este grupo de mujeres en cómo podemos conocer, ¿no? Mapear nuestra comunidad, nuestros territorios, para identificar también aquellos recursos o aquellos activos comunitarios, ¿no? Para madres dentro de nuestros barrios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una sinergia con este grupo de mujeres y el proyecto Mi Casa y hoy viene a contarnos qué ha pasado. Bueno, os paso a presentar a Maika. Ella es lideresa del área de mujer y además forma parte del proyecto También Podemos Ser Madres. En plena inclusión, Comunidad Valenciana. Maika me ha pedido que también os cuente que tiene un hijo que se llama Lucas. Yo le he dicho que era un niño maravilloso y precioso y me dice, bueno, pero di también que es muy revoltoso y trasto. Así que ahí lo dejo, Maika. Y bueno, a Maika le está apoyando ahora mismo Juan Ramón Juanra, expósito también de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Antes de daros paso, mandar un abrazo muy fuerte a todas las compañeras y compañeros, amigos, amigas de Valencia que han sido afectados por la DAN y sobre todo dar un reconocimiento a la solidaridad de todo el movimiento asociativo Plena Inclusión, ¿no? Cómo están acompañando a esos territorios. Así que, Maika, si te parece, nos cuentas vuestra experiencia explorando los territorios relacionados con ser madres.
Voy a compartir, ¿vale? Una presentación y voy Ay, a empezar yo, perfecto. ¿vale? Luego daré Genial. paso a Maika. Genial, perdonadme que no sabía quién No, no, empezaba. no pasa nada. Y nada, yo también, por cierto, me sumo al agradecimiento de Sofía a todas las personas que de alguna manera han querido solidarizarse con la comunidad valenciana, que de verdad es que hay zonas bastante devastadas en estos momentos, pero bueno, no es el tema de esta tarde. Bueno, buenas tardes. Nada, vamos a explicar un poquito cómo surgió el tema del conocimiento, ¿no? De la comunidad, del mapeo, etcétera. Pero antes de ello, sí que me gustaría enmarcar un poquito, ¿no? De dónde surge esto, en qué consiste un poquito el programa de mujer que llevamos desde Plena Inclusión España y luego en el que participamos todas las, o bueno, muchas de las federaciones, ¿vale? Bueno, ya desde el año pasado empezamos a trabajar todos los derechos sexuales y reproductivos, ¿vale? La WAS, que no sé si la conocéis, pero bueno, son las siglas de World Association of Sexual Health, es decir, la Asociación Mundial de la Salud Sexual, habla de 12 derechos sexuales y reproductivos que son los que aparecen en esta presentación, en esta diapositiva. Entonces, como veis aquí, el derecho a la educación integral de la sexualidad, derecho a la libertad de expresión, vida libre de tortura, vida sin violencia, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, derecho a no sufrir violencia sexual, derecho a la información, a salud y a tener experiencias, derecho al matrimonio, privacidad, igualdad y no discriminación. Y nosotros, y bueno, yo he dejado un poquito de lado, adrede, el que está marcado en color gris, ¿no? El derecho a tener o no hijos, que es el derecho en el que nos centramos durante este año, ¿vale? Entonces, el proyecto, que como muy bien ha dicho Sofía, se llama también podemos ser madres, es que mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo defiendan su derecho a tener o no tener, es decir, que puedan tomar esa decisión acerca de la maternidad, ¿vale? Y liderar la incidencia para conseguir una atención a su salud sexual y reproductiva inclusiva y accesible. Y nos marcamos dos objetivos fundamentales dentro de este proyecto. Por una parte, conocer la realidad de todas estas mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de la maternidad. Y también hacer incidencia para que haya recursos que impulsen el cumplimiento del derecho a que las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan tener hijos e hijas y su derecho a la salud sexual y reproductiva. Entonces, había dos líneas de trabajo en este proyecto. Por una parte, una investigación que se está aún con ello y que en principio pensamos que para finales de año podríamos tener resultados de esta investigación. Y por otra parte, la parte que comentábamos un poco de explorar y conocer nuestro entorno, nuestra comunidad, para lo cual entraba también un poquito la parte del mapeo y la formación y las diferentes formaciones que recibimos un poco para poner en práctica esta estrategia. ¿Vale? Entonces, esta estrategia de mapeo la utilizábamos para crear una guía interactiva que incluyera qué tipos de recursos de atención a la maternidad y a la salud sexual de las mujeres existen en nuestros entornos. ¿Vale? Para invitar también a otras personas y otras mujeres en concreto desde este proyecto a explorar sus territorios y buscar los apoyos que las mujeres necesitan, para hacer incidencia en los propios recursos y que sean más accesibles para todas las mujeres, y para hacer recomendaciones que permitan impulsar recursos y apoyos para todas las madres, ¿vale? Porque luego os comentará Maika pues alguna cosa que detectó en alguno de los recursos que ella visitó, ¿vale? Y que igual esa accesibilidad no era total para todas las madres. ¿Vale? Y ahora sí que os dejo con Maika, que nos explica un poquito cómo fue el proceso de trabajo. En este punto, en un grupo de mujeres nos formamos para escoger ideas de cómo escoger recursos que fueran accesibles y nos explicaron también
en tres clases: el derecho a ser madre, situaciones de mujer y maternidad, y también nos dijeron ideas de cómo mapear nuestro barrio. Y después de cómo saber mapear un barrio, nos dieron también pautas de cómo escoger las ideas, y por eso rellenamos un ejemplo de un recurso. Y en ese ejemplo, primero nos informan del proyecto que se iba a hacer, luego se crea el grupo de mujeres que están interesadas en conocer recursos de a la larga ser madres o no, o que ya son madres. Y en el tercer punto, las participantes escogen documentos para informarse de cómo escoger esos recursos. Y en el cuarto paso, cada grupo se organiza de cómo trabajar para encontrar esos recursos. Y luego, a la hora de mapear, el primer paso es buscar a través de internet nombres de recursos, luego hacer el listado de los recursos que has escogido. En el tercer paso, escoger información de esos recursos que has escogido, y luego visitar los recursos más destacados, por así decirlo. Y yo he escogido uno de los recursos que he detectado que si puede acceder todas las mujeres, tanto con discapacidad como que no. Pero hay desventajas de que no hay folletos a simple vista en la clínica, y que si necesitas alguna información en esa clínica, tienes que dirigirte a esas chicas, a las chicas que hay en el mostrador. Y cosas beneficiosas que te pueden surgir pues en ese recurso, pues que lo hacen difícil para todas las mujeres, tanto tenga discapacidad como no tenga discapacidad. Y es accesible, sí, porque pude acceder sin problema ninguno. Material fácil de entender no tenía ninguno a simple vista. Señalización de pictogramas no tenía ninguno. Y era sensible a la discapacidad, pues entre, no sé qué decirte, no yo creo que para mi parecer, no, tal y como me atendió la chica, yo creo que no tenía sensibilización para personas con discapacidad, o sea, para mujeres con discapacidad. ¿Era un trato amable? Sí, porque la chica me atendió cordialmente. Y yo detecté, o sea, la conclusión que saqué de ahí, que se necesita más sensibilización sobre accesibilidad y discapacidad hacia las personas. Vale, lo que señalaba también Maite, que me comentó a mí, es que, por ejemplo, a nivel de, y esto sucede en muchos de los recursos que se han encontrado, porque ella me ha mapeado un par de recursos, pero hay más mujeres del grupo, ¿no?, de este y de otras federaciones que han mapeado otros recursos, y que normalmente a nivel de accesibilidad física sí que
Sí que está preparado, pero a nivel de accesibilidad cognitiva, pues ahí siempre suele faltar pues folletos adaptados a lectura fácil, más comprensibles, etcétera, ¿vale? Y también un poquito más de sensibilización a la hora de atender a mujeres con discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, pues eso, pues comentaba que igual hacía un poco más de formación. Es interesante el haber realizado todo este mapeo, todo este conocimiento, ¿no? Porque las mujeres al final se han dirigido normalmente a recursos que más o menos les vienen cercanos a su lugar de residencia, ¿no? Y es interesante porque es una manera, ¿no?, de conocer qué tenemos en nuestro entorno. Por lo tanto, y para poder cambiar las cosas, yo creo que primero hay que conocerlas, ¿no? Entonces, todo este conocimiento, todo este mapeo nos ha servido para elaborar la guía de recursos. Esta guía de recursos, pues que tendremos este año a disposición de todas las personas que puedan estar interesadas en ella, pues tendrá diferentes apartados. Habrá una primera parte que nos hable un poquito de cómo, de qué nos vamos a encontrar en la guía, una especie de introducción. Luego que nos explique de cuál es la modalidad y cómo lo hemos hecho, cuál es la metodología. También vamos a encontrar una parte de palabras que pueden ser difíciles, todas relacionadas con la maternidad y con la salud sexual, adaptadas a lectura fácil, evidentemente, pero para también facilitar esa comprensión, ¿no?, a todas las mujeres y a todas las personas. Va a haber una invitación para conocer tu territorio y buscar recursos cerca de ti. Encontraremos un mapa interactivo donde podemos clicar y encontraremos los recursos de diferentes comunidades autónomas y una serie de recomendaciones al final del documento. Evidentemente, la guía no va a recoger todos los 1.000 recursos, o no sé cuántos habrá, en todo el territorio nacional, sino que va a recoger una muestra significativa de algunos de ellos, ¿vale? De cada comunidad, o algunos que nos parezcan significativos. Vale, estas son las entidades o las comunidades que participan en el proyecto. Y como conclusiones, sí que nos gustaría señalar una serie de cosas. Por ejemplo, hemos detectado que en el tema de la formación es importante que los profesionales y las profesionales que conforman los recursos de atención a mujeres estén formados en discapacidad y accesibilidad. También en el tema de la apertura y acogida, sí que hemos visto que los recursos deberían estar más abiertos a la diversidad. Que una buena acogida y calidez en la atención permite adaptarse a las distintas realidades de las personas. Como ya hemos comentado, el tema de la accesibilidad nos parece también muy importante en cuanto a la adaptación de espacios, servicios, materiales, herramientas, aplicaciones. Y luego el tema de la creación de espacios comunes, que detectamos que faltan espacios conjuntos. Donde mujeres con discapacidad intelectual puedan compartir con otras mujeres situaciones comunes, espacios para hacer red. ¿Vale? Y ya Maika pues nos acaba un poquito con una serie de conclusiones que nosotros además hemos querido añadir. Lo importante es conocer nuestras comunidades y qué recursos tienen en ellas para mujeres que ayudar a poder buscar información y los apoyos que necesitan y tener recursos accesibles es beneficioso para todas las personas y nos ayuda a tener sociedades diversas que nos enriquecen. Y aquí los recursos deberían de ser abiertos a la ciudadanía, espacios amigables, materiales accesibles, espacios señalizados, formación de los equipos en discapacidad y accesibilidad y espacios diseñados desde la diversidad, para saber tratar a todas las personas. Y por último, te invitamos a que puedas hacer como nosotras y conocer tu territorio. Y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Maika y Juanra. La verdad que ha sido emocionante escucharos. Gracias, Maika, sobre todo también por, ¿no?, el habernos contado la experiencia y cómo lo habéis hecho, cómo habéis mapeado estos recursos. Me ha emocionado, ¿eh? Cuando habéis puesto el mapa, claro,
uno lo aterriza en ti, Maika, ¿no? En tu barrio, y de repente habéis puesto, ¿no?, todos esos puntitos en tantas zonas de España que os damos las gracias. Y nada, ya estamos a punto de terminar. Nuevamente quería dar las gracias a Elena por, ¿no?, el formar parte del día de hoy de los seminarios. Nosotros desde Plenitud y Movimiento Asociativo, con comunidades de cuidados, tenemos ya una larga experiencia, ¿no?, de recorrer juntas esto antes de los fondos Next Generation, así que seguimos en contacto. Nuevamente a las compañías de Plenitud Comunidad Valenciana, a Maika y a Juanra, por contar esta experiencia de cómo, ¿no?, algo que era como muy pequeñito, a lo mejor de desarrollo comunitario, el proyecto Mi Casa, puede llegar a muchos más sitios. Deciros, Juanra y Elena, porque habéis expuesto, ¿no?, aquí los espacios son accesibles, pero a veces accesibles cognitivamente no. Voy a hacer un spoiler, es que el año que viene, justo la red de accesibilidad empieza un pilotaje en el 2025 a través de los conectores comunitarios y de esa estrategia de desarrollo comunitario, así que vamos intentando de cómo conectar más cosas, así que justo una de las cosas que habéis detectado, ya el año que viene empezamos un pilotaje en este sentido. Y bueno, contaros también que el año 2025 vamos a continuar el proyecto Mi Casa, como sabéis, cierra, bueno, finaliza ahora lo que es la financiación de los fondos Next Generation en el año, el 31 de diciembre de 2024, pero bueno, como sabéis, tenemos un plan de sostenibilidad y de incidencia en el 2025, comenzando con la red estatal de desinstitucionalización. Y antes de acabar, que no se me ha olvidado, quería dar un especial agradecimiento a la red de Citizen Network, que si no estáis apuntadas ahí, Marcus os ha dejado el enlace, porque realmente es un espacio en el que muchas personas de muchísimos lugares del mundo tenemos un propósito común, que es generar comunidades mucho más accesibles, ¿no?, dentro de nuestro rol de ciudadana y ciudadana y ciudadano del mundo, y es un espacio en el que de verdad se puede conectar y podemos contribuir. Y muy especialmente ahora me dedico a Marcus y Simon. Habéis formado parte de la familia de Plenitud desde hace muchos años. Simon, llevas a nuestro lado ya no sé cuántos años, acompañándonos en diferentes pilotajes, metodologías. Y nos hemos embarcado juntas en el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, que parecía imposible, ¿no? Teníamos esas hipótesis que la vida de las personas con necesidades de apoyo tenía que mejorar, ¿no?, si tenían vidas elegidas en comunidad. Y gran parte de los aprendizajes ha sido porque os hemos tenido cerquita como asesores internacionales. Nos habéis puesto en valor la palabra comunidad. Siempre decimos que desde el Movimiento Asociativo Plenitud, no sé si decir expertas es muy osado, pero sí que es verdad que, bueno, que llevamos muchos años indagando cómo mejorar nuestras metodologías, nuestros modelos de apoyo. Teníamos claro que, ya que es un enfoque desde la personalización, centrado a la persona, pero vosotros nos habéis acercado a la comunidad, ¿no?, y nos habéis enseñado que quizá si no solo trabajamos con María para conseguir su proyecto de vida, sino que también trabajamos desde el barrio en el que vive María y trabajamos con las comunidades, ¿no?, para que estos sean, ¿no?, proveedoras de cuidados, y trabajamos desde las fortalezas que tienen esas personas en esas comunidades, pues a lo mejor es verdad que hacemos un mundo donde otras cosas importen. Así que dejarme eso, este reconocimiento final para vosotros, y agradeceros que estáis así siempre cerquita. Así que seguimos, que tengáis una excelente tarde de martes, llegan ya nada las navidades, y que tengáis una estupenda semana. Muchísimas gracias, y damos por finalizado el último ciclo de seminarios de comunidades de cuidados del proyecto Mi Casa, una vida en comunidad. Muchas gracias. Thank you.